Ahora sí esto intensificó, mi gente. Ay, papá. Dios les bendiga. Ay, el palito de mango se me va. Pueblo de Maunabo. Pueblo de Maunabo. Wow. No pude hacer nada con la guagua porque los vientos están fuertes. Y lo más que puedo salir es aquí en la entrada, por eso no he podido salir a mover la guagua. So que Dios me la proteja. Cuide, ¿verdad?, de lo material. Santo. Miren eso. Este es el pueblo de Maunabo, cerca de Humacao, Patilla, Arroyo. Ay, ay, ay. Punta Cana, señores, ahí tenemos lo que es el ciclón. El ciclón, ¿cómo que se llama el ciclón? Leonard. ¿Eh? Leonard. Leonard, Punta Cana. Leonard. Prepárense la gente del Cibao, que para allá que va. Mire, señores, esto es Punta Cana. Bávaro, Punta Cana. Frente al Hotel Jarros Café. Ahí está azotando la ciclonada. Muy fuerte. Bien. Muy bien. Cerca a Punta Tacón, al suroeste de Puerto Rico, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Según el NHC, el huracán podría producir inundaciones por marejadas ciclónicas de 30 a 90 centímetros sobre suelo normalmente seco a lo largo de la costa este y sur de Puerto Rico, como también en las Islas Vieques y Culebra. Fiona es un huracán categoría 1 de un total de 5 en la escala Saffir-Simpson. Amenaza con torrenciales lluvias, inundaciones, deslizamiento de lodo, marejada ciclónica y corrientes de resaca. El huracán presenta vientos muy peligrosos que se prevé afectarán también a República Dominicana a partir de la noche. Para que vean la tormentita aquí en Puerto Rico, que les va a llegar esta noche a Santo Domingo. Para que vean, aquí arrancó de todo y no estamos debajo del ojo de huracán, o sea que pasó por Ponce, nosotros estamos en Humacao. Que avanza con vientos de hasta 140 kilómetros por hora, amenaza este territorio estadounidense en el Caribe con lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra, según el último balance del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El presidente Joe Biden aprobó el domingo la declaración del estado de emergencia en Puerto Rico, una medida que permite liberar fondos federales para las labores de ayuda. El fenómeno provocó un apagón general en la isla. El gobierno local anunció la suspensión de las clases en las escuelas para el lunes. También canceló el trabajo de los empleados gubernamentales, excepto aquellos que ocupan puestos críticos o que proveen servicios esenciales durante la emergencia. Las autoridades anticipan lluvias de hasta 635 milímetros en áreas aisladas de Puerto Rico. Fiona ya causó graves daños a su paso por Guadalupe el viernes por la noche. Un hombre murió arrastrado con su casa por la crecida de un río y en algunos lugares el agua subió a más de metro y medio en ese territorio francés. A medida que la superficie de los océanos se calienta, aumenta la frecuencia de los huracanes más violentos, con vientos más fuertes y lluvias más intensas.